Hola amigos de TechCetera, hoy estamos con David. Él se va a presentar y nos va a contar un poco sobre un producto ultra especial que tenemos en Colombia y algunos países de Latinoamérica. Amigos de TechCetera, qué gusto saludarlos otra vez. Ya me conocen, soy David Moreno, soy director de Relaciones Públicas para Huawei Consumer Business Group y el día de hoy, de hecho, estamos en una ubicación muy especial. Estamos en Beijing, en China. Y como parte de esta visita a este magnífico país y por supuesto a varios de los recursos de Huawei como los centros de investigación y desarrollo, les quiero presentar un dispositivo que ha resultado ser de gran éxito tanto en Colombia como en Latinoamérica entre los consumidores. Se trata del P20 Lite. Este dispositivo que por supuesto, como pueden ver de entrada, tiene una pantalla de 5.84 pulgadas con esta tecnología Full View de Huawei, como pueden ver, una diagonal excelente que nos da una pantalla enorme, 5.84 pulgadas, créanme que no es muy común en este segmento. Tenemos una proporción de 18.6:9, lo que te da espacio utilizable de la pantalla mucho más, digamos, grande que otros dispositivos de la competencia. Tenemos un cuerpo construido en vidrio muy elegante en la parte trasera. Podemos ver un marco metálico al color de todo el teléfono, dándole una uniformidad y un diseño verdaderamente excelentes. ¿Por qué menciono el diseño en este teléfono? Porque si se dan cuenta, este smartphone es un statement. Este smartphone puede llegar a ser una expresión individual de lo que, por ejemplo, un joven profesionista puede querer comunicar a través de este dispositivo, que más allá de ser un teléfono inteligente muy eficiente, como les decía, puede ser hasta un accesorio de moda. Podemos ver que las capas metálicas que están debajo del vidrio, que es un vidrio semicurvo también, tienen estas ondulaciones, como pueden ver al moverlo, crean patrones que no son aburridos, no son planos, de hecho son patrones únicos, como pueden ver aquí con el reflejo de la luz. Y esto nos ayuda a llevar mucha de la atención a la parte trasera. Vemos también que tenemos una cámara dual de 16 y 2 megapíxeles. Este sistema de cámara dual es ideal para tomar fotografías en modo retrato con un estilo bokeh mucho más dinámico, pero también, digamos, mucho más basado en estas dos ópticas. Podemos capturar la información del fondo con esta óptica, digamos, auxiliar de 2 megapíxeles y la información de primer plano, que es la persona que estamos fotografiando, con la óptica de 16 megapíxeles. Pero tenemos más sorpresas. ¿Por qué es un P20 Lite este dispositivo? Porque si bien hereda muchos de los cues o de los valores de diseño de sus hermanos mayores como el P20 y el P20 Pro, como lo pudimos ver, el setup de la cámara, el branding, el concepto de un cuerpo de vidrio con marcos metálicos, también heredamos ciertas tecnologías, digamos, que lo ayudan a posicionarse en una generación más avanzada, que es el incluir un puerto USB tipo C. Recordemos que muchas veces en estas gamas tenemos puertos todavía micro USB, pero en este P20 Lite no es el caso. Además, el tener USB-C en este dispositivo no nada más va a potenciar la capacidad del usuario, por supuesto, de no preocuparse y poder, digamos, conectar de forma reversible el cargador de carga rápida, sino también, como les decía, poder rellenar de energía esta batería de 3000 mAh que impulsa este dispositivo. David, veo algo que es raro, hace mucho no veíamos, que es el plug del audífono. Es correcto, y esto, Felipe, obedece precisamente al targeting al que va este dispositivo. Este dispositivo está encaminado a un mercado más joven, a un mercado muy dinámico, a un mercado, para aterrizarlo, el mercado latinoamericano y por supuesto al colombiano, de gente que por ejemplo acaba de entrar a la fuerza laboral, tal vez un joven ejecutivo, tal vez un joven que empieza con sus primeros pasos en el mundo profesional ya en forma, tal vez un joven que está buscando sus primeras victorias personales y que por lo mismo está buscando un dispositivo que no solamente sea un ladrillo de plástico o un ladrillo de metal o un tabique, sino que sea un dispositivo que verdaderamente exprese algo de la filosofía personal o cuando menos del gusto de la persona que lo tiene en la mano. David, eso es el P20 Lite.
en la vista frontal ve una muesca o un notch. Cuéntanos un poco sobre eso. Definitivamente, si bien el notch es una tendencia de diseño en el ecosistema de Android, en el caso de Huawei siempre todos los elementos que estamos incorporando siempre buscamos que sean la mezcla ideal entre tecnología y por supuesto diseño. ¿Qué es lo que nos brinda el notch? Recuerda que estamos incorporando en la mayoría de nuestras series cada vez sistemas de cámara mucho más complejos. Un sistema de cámara mucho más complejo muchas veces involucra mayor tamaño y eso no es la excepción en la cámara frontal. El poder alojar esta cámara frontal y por supuesto la cámara trasera, que el módulo lo vemos aquí, en este tipo de chasis tan delgado, con bordes tan refinados, curvos, con una pantalla realmente grande, no es sencillo. Entonces, el notch es un recurso que nos permite, sin sacrificar espacio utilizable de la pantalla, sin tener que aumentar biseles, sin tener que aumentar la frente o el mentón del dispositivo, aún así incorpora una cámara bastante poderosa para selfies y, por supuesto, también ayuda a que podamos tener elementos como una mayor o mejor distribución de las antenas y, por supuesto, un espacio más utilizable para la batería. En Huawei la tendencia está en miniaturizar varios de los componentes de los dispositivos en todas las gamas, por supuesto, para precisamente poder poner baterías en cuerpos, bueno, baterías más grandes, en cuerpos cada vez más delgados, más ligeros y más ergonómicos, que eso, como puedes ver, también es un punto a favor de este equipo. Yo, digo, le doy la vuelta con la otra mano por efectos de claro. Grabación del video, sin embargo, tú te podrías dar cuenta, y estoy seguro que lo he estado probando extensivamente, que yo puedo manipular con una sola mano sin ningún problema el equipo. Y como te decía, esto hace algunos años con una pantalla inclusive de 5.2 o 5.5 pulgadas hubiera sido muy complicado. Y el día de hoy con un dispositivo como este magnífico P20 Lite que tenemos en color azul, es una realidad. Y regresando también a la ergonomía, recordemos que si bien este equipo ya cuenta con tecnología de desbloqueo facial por medio de esta poderosa cámara frontal, también tenemos la opción de hacer desbloqueo con el sensor de huella trasera, que tú puedes ver, tiene una distancia muy sana con respecto a la cámara, así que no hay forma de que al estar buscando el sensor para desbloquear la pantalla o desbloquear el dispositivo completo, choquemos con la lente o con la ventanita que protege a las ópticas de esta cámara y la ensuciemos, ¿no? Más bien, sabemos que este aro metálico de aquí, el puro feedback que le da, el feedback táctil que le da a mi dedo, nos ayuda a ubicarlo perfectamente y además, bueno, este sensor de huella digital, como sucede con la personalización de EMUI sobre Android, al configurarlo nos permite hacer un drop down de los menús o de las notificaciones de este teléfono, como te decía, dándole un valor agregado a la ergonomía, lo que nos permite no tener que estar alcanzando las notificaciones tal vez con el dedo pulgar o utilizar otra mano y simplemente hacerlo con una sola mano por medio del sensor de huella digital, que también, por supuesto, con un toque nos permite tomar fotografías. Perfecto, muchas gracias, David. Gracias a ustedes, Felipe. Nada más quiero recordarle a los amigos de TechCetera que ya está disponible este dispositivo en Colombia y por supuesto en muchas otras partes de Latinoamérica, un dispositivo que ha resultado no nada más un éxito en cuanto a aceptación por parte del consumidor, sino también ha cumplido con su cometido de ser un dispositivo totalmente equilibrado sin perder este mensaje o esta facultad de individualidad que le estamos dando al joven consumidor latinoamericano. Perfecto.